47. Y otro de los propósitos es estar mejor en pareja. Por eso nuestra sexóloga nos habla de la construcción de ruta orgásmica femenina, mi querida Pau. ¿Será verdad? Perfecto, y nos vas a platicar. Mira, a ver, ahora mi querido Víctor, no, ahora vienes aquí con nosotros. Hablar de sexualidad. No, no, y nos vas a hablar, a ver, nos vas a platicar. ¿Cómo está eso de la ruta orgásmica? Vamos a ponerlo nervioso, ¿verdad? Vamos a ponerlo nervioso. Me estoy poniendo. A ver, ¿qué sucede cuando? Ay, no, así no. Que me puedo volver jacarandoso, lujurioso, voluptuoso, lascivo, no, y todo lo que termine en oso. Ya llegó la buena. Ay, sí, ¿no? Ay, no, no se asustaron, chicas. Qué bueno. Gracias, Víctor. Ya es la introducción del tema. ¿Ya? Oye, ya me gustó eso, porque vamos a hablar de turismo. No, de la ruta. Los parajes, los valles, los ríos, las hondonadas. ¿Hacia dónde te vas y cómo te vas? Tú dime, ¿cómo? Escuchen bien, todo lo que se va a decir en esta sección es auténticamente real. Nada pertenece a los inocentes. Muy bien, yo ¿okay? te lo voy a, yo por te voy eso a decir decidimos si es real, que Víctor hiciera la broma, porque lo que les voy a decir hoy, seguro que no me van a creer en casa. Ay, ustedes tampoco. ¿Ya tienen su ruta ustedes? Mira, mi regalo. ¿Ya lo han hecho? A ver, empecemos de arriba para abajo. ¿Qué? Primero vamos a decirles a todos en casa por qué sirve y para qué sirve tener una ruta orgásmica infalible. Muy bien, yo ya estoy tomando nota. Pues mira, ¿para qué sirve? Para que tú puedas alargar tus tiempos, o que es como cuando te vas ruta larga, ya sabes, recoveco, calle a la izquierda, otra vez regresamos y todo para llegar al lugar. O vía corta quiere decir, mi amor, hoy estamos apretados de tiempo, quiere decir, vámonos express, o sea, ¿no? Pero todo tiene su chiste, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser vía larga, no siempre tiene que ser vía corta. Claro, claro. Pero también sí puede haber una vía mediana. Pero sí, ¿no? Tiene que haber una vía o una o ruta que es... y sorpresiva. Claro. Y ¿sabes qué? Claro. ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué? Déjame decirte eso, Pau. Es muy bueno lo que dijiste. Porque si tú, en el momento del contacto sexual, estás en tu fase creativa, quiere decir, ay, se me antojó darte un soplidito en el ojo, y no es el adecuado para la persona, o sea, matas el orgasmo, ¿eh? Porque si volteas y dices, ¿qué hiciste? O la te di una sopleadita en el ojo. ¿Quién te dijo que hicieras eso? O sea, ¿cómo pasó, no? Entonces, cuando tu mente se está tratando de acomodar a lo que sucedió, el orgasmo se fue. ¿Ok? Entonces, creatividades, hay que tener cuidado con esto de las rutas, ¿cómo se llama? Improvisadas. ¿Para qué sirve? Muchas de las mujeres no sabemos que hay una ruta. Y sobre todo las mujeres que necesitamos un poquito más de preámbulo, ¿sabes? Entonces, el preámbulo, muchas mujeres se quedan en hablar bonito, besito, y hablamos bonito, y besito, y llega el orgasmo, no. Pues claro, porque te quedaste en beso bonito, y hablar bonito. Entonces, sí hay una ruta. Primera parte que tienes que estimular, y de verdad está comprobado que está lleno de esos puntos necesarios para el orgasmo. Tú sabes que el cuero cabelludo es una zona demasiado sensible, y la gente lo pasa por alto, ¿sabes? O sea, no das ese masaje de... digo, las mujeres que vamos al salón de belleza y todo eso, cuando te están arreglando el cabello, empiezas a sentir endorfinas. Sí. Pues llegas a dormirte cuando no son salones, claro. Entonces... sí. El cuero cabelludo es una zona que debes de explotar, digamos, y explorar durante tu contacto sexual. Pero vamos un poquito más abajo. No me quedé tan arriba en como en el copete. Ah, bueno, no, los pies tienen su encanto, Carlita. Sí. ¿Sabes? Pero más abajo, oye, antes de que diga cualquier cosa. A ver, ¿cómo me voy a bajar hasta los pies sin pasar por todo lo demás? A ver, ojo. Entonces, cuero cabelludo, nuca. ¿Por qué la nuca? O sea, el famoso soplidito en la nuca es una realidad. ¿Por qué es una realidad? ¿Y ahí no matas el encanto? ¿Por qué? Porque no lo matas, nunca te has dado una sopladita en la nuca. Sí. Y como los músculos del cuerpo empiezan plano, todo se para, ¿no? Se enchina todo el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante ahí? Ahí tienes lo que empieza, o donde nace la médula espinal. La médula espinal es ese cordón de nervios que pasa, y toda la sensibilidad o los nervios pasan por ahí. Entonces, cuando tú das la soplidita en el cuello, realmente eso de estremecerte quiere decir que estimulas de manera abrupta, de golpe, todo lo que son las terminaciones nerviosas de miembros inferiores, o sea, de brazos, de piel. Realmente la piel está ahí, ¿ok? Entonces, si tú sigues
ese cordón espinal de la médula, o sea, de la nuca, señora, aquí atrasito, un soplidito, y lo vas bajando, lo vas recorriendo con la lengua, por ejemplo, que tiene humedad y tiene una sensibilidad diferente sobre piel. Tú lo recorres sobre hasta llegar a donde se pierde el cordón medular, que se llama... La ranita, el, en principio... El... Claro, el área sacra, el coxis médicamente hablando, o donde hay la división de lo que es la nalga, ¿no? Ahí vienen los glúteos, la nalga. La alcancía. Fíjate, sí. La rayita. Oye, ¿cómo quieres? Ese es el tipo de palabras y frases... creativas que en un momento. Exacto, Carlita, cuidado con eso de acomódate en la alcancía o algo así, porque puedes generar ya que la gente conflicto, se pierda. Conflicto. No, se pierda, se pierda. Una muy ahora, buena. Ahora, ¿qué pasa ahí? Fíjate que el varón sí puede estimular fácilmente las nalgas de la mujer, es fácil que las agarre, pero a las mujeres no se nos prende así como la idea de que le puedes agarrar las nalgas al varón. Pero no se dejan tan fácil, ¿o sí? No, bueno, es que una cosa es agarrar la nalga y otra cosa es abrir el área de lo que es el área de pélvica. O sea, el varón, cuando él se siente como intimidado, es cuando tú vas a introducir a lo que es donde las nalgas no deben de perder su intimidad entre ellas, digámoslo así. Su espacio, para que sea muy elegante el término, el espacio, no debe de haber espacio entre las nalgas. La nalga es muy excitante para el varón. Pero vamos a voltearnos, ¿ya? O sea, vamos en espalda. Ahora, vamos a voltearnos. Y aparte, he escuchado que el masaje en las nalgas debe de ser muy fuerte. Los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Es un músculo y realmente no duele. Entonces, mientras más fuerte, puede ser como más emocionante. Nada más acuérdate que no es reafirmante ni anticelulítico. ¿Okay? Las que hemos ido a una cosa de esas... ¡Ay, estoy en el hoyo! Espérame, nomás no aprietes, porque el músculo de la nalga, o sea, al final, como es un músculo, cuando te hacen así en el conejito, siente como... Perfecto. Entonces, si tú agarras el músculo donde te ponen las inyecciones, es de ¡ey! Tranquilo, porque hasta como que el cerebro se conecta con ese momento de cuando te hacían el alcoholito y hasta te hacían así porque ahí venía el piquete. Entonces, hay que tener cuidado. Además, la fuerza hay que medirlo poquito. Vámonos para adelante. Vamos para adelante porque ya nos quedamos muy atrás. Va. ¿Qué pasa adelante? Boca. Boca tiene un área que casi nadie estimula, que es el frenillo de los labios. Eso quiere decir, ese pellejito, ese hilito que te une el labio con la dentadura, o con, bueno, con lo que es la encía de arriba, tiene estimulación de canal energético con clítoris. ¡Ojo! Además... ¿Es superior o inferior? No, tenemos superior. ¿Superior? Sí. Pero es que nada más imagínate, Pau, que alguien te esté buscando el frenillo del labio superior. O sea, nada más imagínate cuánto tiempo debe de invertir y cómo debe de ser la maniobra de la lengua y de la boca para que te encuentren el frenillo superior, ¿no? Ok. Entonces, todo eso llega a ser bastante excitante y, bueno, pues clítoris reacciona. Ya nos fuimos por boca. Wow. Vamos a bajarnos un poquito más. Los senos, lo que son los pezones, tienen esta capacidad de secretar oxitocina. La oxitocina, en el momento del contacto sexual, sirve para que te sientas esta necesidad de apego, de amarre, de cercanía. ¿Okay? Entonces, pezones, es importante que los estimules. Ojo, varones, no son tuercas de estas de la televisión. ¿Te acuerdas cómo se le cambiaba de televisión antes? No. Ah, ojo, las manos, por favor, con un poquito de aceite para que resbalen suavecito sobre pechos. Acuérdate que hay que estimularlos de manera circular y suave. Y la mujer tiene que aprender a mostrarlos, ¿ok? A las mujeres a veces nos da un poquito de pena cuando nos quitamos el brazo porque ya se va una para acá y otra para acá. Entonces tú, si juntas tus brazos, ¿pero qué crees? Siempre van a estar viendo para adelante. Esperan 30 segundos para que no seas el final de la ruta, pícale. Ombligo. Ya estamos en el pezón, ¿ok? Ombligo. Ombligo. El ombligo te conecta con el centro del mundo, ¿ok? Ok. A ver, lengua adentro del ombligo haciendo circulitos. Lengua. Y seguimos con la ruta, ¿ya qué? Ya tienes el ombligo. Podemos hacer una segunda parte de la ruta para que todos se encaje. Ya llegaste. ¡Feliz Día de los Inocentes! Ya quedamos en el ombligo. Se está poniendo cada momento más interesante. Y el ombligo obviamente bajas hacia clítoris y las zonas más conocidas. ¡Árale! Pero mientras nos vamos, ¿a que nos termine de dar la ruta, Víctor? Claro. Ahí está.